asistimos a la Moraga Popular, que era tradición todos los años de hacerlo, no solamente aquí en San Pedro Alcántara, que es donde nos encontramos, sino también en Marbella, en La Chapa y en Puerto Banú, cada una en la playa de Levante. Bueno, va a estar genial. Vemos aquí a todo el público. Pilar, ¿qué tal? Bueno, Pilar también celebrando bueno, ese bueno. día. Lo mejor, no nos lo podemos perder. Gracias a todos los que hacen esto posible, a los concejales, a la alcaldesa, y que coman todos todo lo tan rico que tenemos aquí. Venga, a disfrutar estas sardinas, que son muchos kilos, ¿vale? Para todo el mundo. Así que vamos a ver si le ponemos el micro a alguien más para que nos cuente cómo está viviendo este día, que lo echábamos de menos porque durante la pandemia no ha sido posible, pero ya sí, así que a disfrutarlo. Bueno, Javier en acción. Aquí tenemos a Javier, teniente alcalde de San Pedro. Que bueno, esto empezó a las 8, pero que ya veo yo que ya. Y no paramos. Con un poquito de poniente, estamos aquí los ojos así, un poquito congestionados, pero la verdad muy contentos porque estamos hablando 60 cajas de 6 kilos de sardinas. Y yo quiero dar las gracias a todos los que lo hacen posible, ¿no? Al Chiringuito Calacalúa, a la Cofradía de Pescadores por proporcionar sardinas y a todo el equipo de voluntarios que están ahora mismo trabajando y ayudándonos, ¿no? Pues muy contento de que, sobre todo. ¿Cuántas personas se calcula que van a hacer? Pues no sabemos, pero estamos hablando mínimo. Hay para 2.000 personas mínimo. Ten en cuenta que muchas de las personas no solo son del pueblo, no solo son de San Pedro, sino que hay muchos turistas, ¿no? Entonces, claro, muchos turistas no han visto nunca una barca, una moraga, están grabando vídeos, están haciendo fotos. En definitiva, es muy importante desde un punto de vista turístico esta moraga popular, que por desgracia no hemos podido celebrar en los últimos años por la pandemia, pero muy contento y aquí en primera línea la trinchera, yo repartiendo. A mí, yo encantado de estar al lado de mi vecino. Claro que sí, hay que vivir estas tradiciones nuestras, que ya es patrimonio esto ya de. Sí, sí, claro, porque hay que pensar que las moragas, el tema de los espetos, es una tradición malagueña y que además cada día hay menos personas ya que trabajen. Hay muy pocas personas que quieran trabajar en el espeto. Es decir, que realmente cada día es más difícil poder realizarlo. Pero en este caso tenemos esta zona en la playa de la salida, esta zona de moragas con las barcas. Y lógicamente, bueno, pues con su refresco, con su cerveza, con su tomate. Y todo gratis, ¿no, Javier? Y todo all free, todo gratis. Es decir, que en este caso esto se hace para nuestros vecinos y también para nuestros turistas, para los que nos visitan, que realmente se lleven otra imagen. Una imagen que normalmente no verían, porque pueden ir a un chiringuito, tomárselo, pero ver todas estas barcas con las sardinas, yo creo que está muy bien. Por lo tanto, dar las gracias a los que lo han organizado, a la delegación de playas, como no podía ser de otra manera. Y bueno, y ya sabemos que estamos en cinco, que estamos en La Chapa, estamos en Marbella, estamos también en Nueva Andalucía y aquí en los cuatro puntos donde realmente se está realizando esta moraga. Muy contentos. Venga, te dejamos que siga atendiendo tu público, que te están ya reclamando. Venga, también. Venga, muchas gracias por estar siempre con nosotros. Bueno, vamos con Rubén, que también está en toda y aquí hoy faltan manos porque qué cantidad de público asistente se esperaba toda esta convocatoria. Bueno, pues yo creo que sí, porque después de 2 años sin poder celebrar la moraga popular y encima una tradición tan nuestra, sardinas, tomates y playa, que es lo que nos gusta. Así que sí, y además todo el mundo bienvenido, que hoy es un día para esto, para festivo, es gratis, así que para todo el pueblo. Y hasta que se acabe la sardina, ¿no? Hasta que se acabe. que hay para rato. Además, muchísimas gracias a toda la cofradía de pescadores que han puesto de toda su parte para poder esto, pues agasajar a todo el pueblo de San Pedro. Es que no paráis de hacer cosas bonitas. Creo que este fin de semana tenéis las bandas también, ¿no? De San Pedro. No, ya, el que viene ya tenemos también el hermanamiento de arena, que ya te veré porque tenemos 3 días de actividad máxima, 23, 24 y 25. Así que, y además convoco desde aquí a todo el mundo, que van a ser días grandes, pasacalles, conciertos, procesión extraordinaria, que es la primera vez que sale el patrón que no sea en su fecha. Así que invitamos a todo el mundo a disfrutar de San Pedro Alcántara. Sí, nadie que puede estar en la casa, todo el mundo ahí, a las calles, viendo cosas bonitas. Gracias, Rubén. Gracias a vosotros siempre. Bueno, Carlos, ¿cómo se lleva esto? Porque esto no para, ¿no? Ya habéis atendido, no sé cuántas personas habéis atendido y acabáis de empezar, que era las 8. Acércate, Carlos, que no te escuchamos. Que perdí la cuenta cuando empecé, no sé cuánto nos llevamos ahora mismo. Pero ahí hay 58, ¿no?, cajas de sardinas que hay que gastar. Bueno, que hablando de cultura, porque esto es nuestra cultura, son tradiciones que se puede perder, incluso yo creo que ya es patrimonio, ¿no? Bueno, están luchando para que sea patrimonio, no sé si al final se lo han concedido, pero evidentemente sí, es un patrimonio de todos nosotros, de toda la vida, de nuestra gastronomía. La sardina es un alimento más sano que es imposible. Estuvo algún tiempo estigmatizado y sin embargo pues hoy
es eso, es un superalimento y que forma parte de nuestra cultura, ¿no? ¿Quién no ha estado alguna vez en la playa haciendo una moraga y quién no desea alguna vez irse a un chiringuito a comerse un espeto? Así que nada, encantado. ¿Y lo sano que es? ¿Lo sano que es? Una sardinita, ¿eh? Sanísimo, sanísimo. Mucho beneficio. Sanísimo. Después te tomo una cerveza o un tinto de verano. Pero bueno, ¿no? Hay que permitirse todo. Y nada, pues encantado de hacer esta moraga popular y de ayudar en lo que se pueda en esta moraga popular y que la gente disfrute de esta tarde, noche y que se coman todas las sardinas. Bueno, aquí todas las manos son pocas, por lo que veo, ¿no? Sí, 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 porque bueno, como ves siempre, por lo menos la zona de San Pedro siempre tiene una excelente acogida. Así que bueno, pues a ayudar todo lo que se pueda y a que el servicio sea lo más rápido posible. Gracias por atendernos y enhorabuena por esta iniciativa. Gracias, gracias. Bueno, pero qué bien se está dando esto de la sardinita, ¿eh? No paráis, ¿no? ¿Cuántos platos habéis servido ya? Un montón, Elena, un montón. La verdad que ya hay mucha gente y bueno, aquí estamos esperando que se haga la sardina para sacarla. Claro, porque hay mucha cola que ya vemos, sí, que sí. No sé dónde llega, pero no se ve frío, ¿eh? Se mete casi en los aparcamientos de los coches. Enhorabuena por esta colaboración que hacéis, todo el equipo, vosotros. Bueno, qué barbaridad, cómo van los platos cargados de sardina por estas colaboradoras tan apañadas. Vamos a hablar con Javier. Javier, buenas tardes. Bueno, buenas que tardes. No paráis, que esto es, vamos. Aquí estamos de sardinas. Vendiendo sardinas estamos. Y además completita, con su tomatito, cebollita, para suavizar un poco, ¿no? La verdad, ¿sabes? Que sí. Se ha echado de menos esto. Se ha echado de menos estas reuniones y esta juntera de gente que es disfrutando de nuestro verano, nuestra playa, nuestras sardinas. Y bueno, disfrutando de una noche increíble. Ahora ha habido mucha publicidad, con lo cual se han tirado todo el mundo, no solamente los de San Pedro, sino también los de fuera. Sí, hay mucha gente, la verdad que tanto Marbella como San Pedro son ciudades donde viven muchos extranjeros, mucha gente de fuera que disfruta de nuestro tiempo, disfruta de nuestra calidad de vida. Y disfrutan de nuestras sardinas, de nuestras moragas, de nuestros espetos. Fíjate tú, Javier, que dice la gente, qué barbaridad, este año no podemos comer sardinas, que están muy caras, y vamos, el chivito está carísimo, pues todo el mundo puede comer sardinas sin gastar su dinero. Hombre, hay un montón de kilos de sardinas gratis por todo el término municipal, Marbella, San Pedro, Nueva Andalucía, en Las Chapas, para que todo el mundo pueda disfrutarlas y pasar una noche en familia disfrutando. Gracias, Javier. A vosotros. Los expertos espeteros aquí pinchando la sardina, que todo esto es un arte, ¿no? ¿Tú cuánto tiempo llevas haciendo esto? Yo unos pocos. ¿Unos pocos, no? Sí. ¿Y en qué consiste esto de pinchar así la sardina? Esto tiene un truquillo, ¿no? Porque si no se reventaría, ¿no? No, ¿cómo se hace para que quede perfecta? Esto es fácil. Es fácil, ¿no? Para que lo sabas, ¿eh? ¿No? Claro, esto... Bueno, ¿cuánto lleva ya? ¿Cuántos pinchos lleva hecho de sardina? Oh, un montón. Bueno, y aquí incansable, ¿no? Incansable, sin parar. Hasta que se termine, ¿no? Hasta que se termine. Mira cuántas cajas quedan todavía. Bueno, pues entonces nada, vamos a probarla. Venga. Gracias. Habla con los empresarios de aquí de San Pedro Alcántara, Troyano, aquí tenemos también a Puya, bueno, que está ya aquí al completo. Hombre, como tenemos que venir aquí a la moraga, se está cayendo el viento, de que hemos llegado a las 8:30, a las 9 está cayendo el viento. No, muy bien, esto está muy bien organizado y esto merece la pena, ya era 19, 20, 21, 3 años, el tercer año ha vuelto la moraga. A mí me parece muy bien esta idea, yo como siempre lo vengo aquí a San Pedro. Y está muy bien organizado, la verdad es que está muy bien organizado. Y yo espero que se siga haciendo todos los años. Bueno, ya mismo tenéis vuestra fiesta, Miguel, que esa es, también está Luis. La Miguelá, que aunque hay muchas faltas porque han fallecido ya unos cuantos Migueles y una persona muy querida, mientras esté Michelo, que es el batería, Miguel Morito, ahí seguirá existiendo la Miguelá. Y yo le recuerdo a toda la gente que el día 29 de septiembre se volverá a recomemorar la Miguelá. No la hemos dejado de hacer, aunque hubo 2 años en la pandemia que nos reunimos solamente 4 o 5. Pero este año creo que va a ser... Es jueves además, habrá un acto bonito en el Guerra porque se le va a entregar una placa a Miguel Guerrero Benítez, alias El Charito, y esperamos celebrarlo como todos los años. Es ya creo que es el 42 aniversario de los Migueles haciendo la Miguelá. Voy a convertir en una asociación ya de los Migueles. Somos una asociación un poco, diríamos, informal, pero somos muy formales los que estamos dentro, por lo tanto eso no va a desaparecer. Gracias, Miguel, ya os felicitaremos ese día y estaremos por ahí, que disfrutéis. Bueno, Paco Puya, Francisco, ¿no? Paco. ¿Qué pasa? ¿Cómo se vive este día? Que esto ya es patrimonio. Bueno, todavía no se ha aprobado,
pero que está ahí en la UNESCO, ¿no? Para probar. Bueno, es que todo lo que esté relacionado con las sardinas y demás, es que es algo que el mundo entero tiene que conocer, cómo disfrutamos y elaboramos este producto. Y luego disfrutar de esta noche, que está muy bien que se haga, que el pueblo la disfrute, que estemos aquí todos juntos, que es algo muy importante. Y también, por supuesto, agradecer a todas estas personas que se brindan de forma altruista a echar una noche aquí, que oye, que esto tiene trabajo y hay que tener muchas ganas de quedar bien, ¿eh? Así que solamente eso. Hey, Paco, que me alegro mucho de saludarte. Igualmente. Bueno, la verdad es que nos da mucha alegría ver. Dime, Pepe. Yo no. Estáis muy unidos los empresarios, vemos todo que soy una piña aquí en San Pedro. Sí, porque el banco no se va a ir de aquí, el banco nuestro. Nos han llevado a Marbella y estamos de manifestación todo por el Santander, que nos quiere llevar a Marbella todo. Bueno, el humo que no falte nunca. La vida, ¿eh? Pero ¿cómo se vive? Porque usted lo lleva, o sea, haciendo esto todos los años. ¿Desde qué año que empezó la sardina, la moraga? No me acuerdo, pero el primer año nos tocó a los romeros y los romeros tenemos que seguir. Los demás no son chiringuiteros ninguno, somos nosotros nomás. Y siempre la asigna a los mismos. Así que aquí estamos. Yo no, ya están ellos. Yo aquí afuera. La verdad es que es una maravilla contar con una persona, con Pepe, que siempre está dispuesto a hacer cosas y ayudar y para que la gente disfrute. Yo creo que es lo mejor que se puede hacer para cerrar el verano y bueno, y luego queda más. Gracias a Dios tengo unos hijos que están dispuestos siempre a colaborar en todo, es la verdad. En todo, colaboran ellos. Y eso me alegro de ellos. Para mí es una gran satisfacción, de verdad. Qué buena gente ahí en San Pedro Alcántara, de verdad. Estos empresarios fabulosos que hacen posible tantas cosas. Puya, Los Romeros, Troyano, tantas familias maravillosas. Los mejores. Los más tiesos, pero los mejores. Soy fantástico, gracias. Bueno, espérate, que diga unas palabras aquí, que nos venden las revistas y el que tenía vendía, esos tanquitos, vendía en pasado, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Bien? Ya echarás de menos, ¿no? Porque has saludado a todo el mundo todos los días, desde por la mañana temprano. Hombre, la verdad es que sí. Se echa algo de menos, pero también me quita un peso de encima. Porque ya la cosa con el tema del COVID y esto, pues se estropeó mucho, la verdad. Pero bueno, no queda otra. Bueno, esta es la tradición de la sardina, nos vemos todos aquí, ¿no? Todos San Pedro está aquí. Hombre, está muy bien. Yo la verdad que es la primera vez que vengo y la verdad que está bien. Está entendido, echamos un rato bueno y ya está. Nada más. Dando, ¿vale? Me alegro de saludarte. Ahora. ¿Te gusta la sardina o no te gusta la sardina? Sí. Son muy buena, muy sana, ¿no? Sí. Estupendo, ¿no? Sí. Bueno, ¿has comido ya o no has comido sardina? Sí, está muy rica. Bueno, pues nada, que lo estás pasando bien, ¿no? Sí, señor. Estupendo. ¿Ya empezó la escuela? Sí, hoy empecé. ¿Hoy has empezado el instituto? ¿No será el instituto nuevo? Instituto. Y hoy sí me lo he pasado bien y todo en el instituto. ¿El instituto nuevo de San Pedro? En el Saldúa. Ah, el Saldúa de siempre, ¿no? ¿Con los amigos, ha recuperado a los amigos de siempre? No. ¿Nuevos amigos? Sí. Pues estupendo, seguro que te va a ir muy bien el curso, que tiene cara de lista. Así que lo disfrutéis y que estudie mucho. Gracias. Que a mí me gusta.